haciendo? ¿Trabajando? Si usted debía de estar en el velorio de su suegra. Primero es el trabajo, después la diversión. Cuando murió mi suegra, yo sí vi... I recently visited a bar in Ecuador. The TV showed two comedians trying to capture Ecuadorian humor in a sketch. All the jokes were about mothers-in-law. No estoy contento. Mi suegra se fue ahora. Sí. Yo vi que salía una escoba por ahí. Uy, se fue mi suegra. Y con esa, ese... No es I traveled along the continent's spine, focusing on work, the economy, health and migration. I got to know the South Americans even better than I thought I did. But I also got to know myself. Like why I joined in the laughter about mother-in-law jokes. In this valley, 100 kilometers north of Quito, there's a special ancient tree. It's a meeting place for lovers, and it's also used as an altar for indigenous weddings. I wanted to attend the ceremony and hear the story about this tree, which turned out to be about a difficult mother-in-law. Había antes una pareja que se quería en secreto. Pero la mamá no le dejó que estén juntos, sino que quería verles separados. Una noche creo que la mamá les agarró justo cuando estaban juntos. Y entonces ahí como que hicieron un tipo de, ¿cómo se dice? Brujería o magia. Uh-huh. Y como que les transformaron a ellos para que estén juntos, porque merecían estar juntos. ¿Y en qué se les transformaron? La mujer le transformó en un lechero. Al hombre, al esposo, le transformó en la laguna. Ah. Dice que le han puesto en el monte para que le vigile, porque es muy celosa. ¿Y todavía se quieren? Sí, así dicen que todavía se quieren. Los papás no les dejaba estar a sus parejas así unidas. It started to rain in the San Pablo Valley. A large family headed towards the old tree. One of the family members told me the tree is now sacred to the Quechua people. He said, if you want a healthy marriage, you have to visit this tree with your family. No le gusta la novia. Ya, vamos. Tiene un gustito de las plantas. Como si metieran bastantes jeringas al mismo tiempo, por aquí, por allá, por acá. Y duele hasta que acabe de pasar. Y tarda como una hora, media hora. Y el dolor está que estar aguantando nomás.
The Quechua explained that love must hurt to reveal your biggest secrets. That love can make you grow or cut you down. That it caresses your tenderest twigs while shaking your deepest roots. And if you can't handle this, you better stay away from it. I thought, my God, what a beautiful definition of love. Mi suegra ya está por en camino ahorita, llegando. Nos estamos empezando sin ella, estamos esperando de ella. Allá estamos empezando sin ella. Sí. Y nos hemos olvidado. ¿Te va a regañar? Sí, ya nos va a regañar. Pero ya está llegando ya. Pero es tranquila, ¿eh? Sí, tranquila es ella. No, mamá. No puedo decir nada malo. Si no, hablar. ¡Mamita! ¡Mamita! Ya bien. ¿Le decís mamita? Sí, decimos mamita o como mamá. Es como nuestra mamá mismo. Mamá le decimos, solo que le den quicho, mamita. Todo el mundo le entiende. Hola. Buenas tardes. Ella no entiende mucho español. Yo cada vez pero mire. Steph, mucho gusto. Caipe ayokuna, tukui yami caipe rikunajo. Ya. Chay mandame kekingunata, kai komur kotem basme tapupane, kekingunata hasta más tabata kamane parkange se compromiso kai matanense, parija, causa la manda, ¿no? Guaño y cama, Nacho, ya. Ya. Sí, ya. The mothers-in-law gave advice, which was humbly taken to heart by the couple. I didn't say this out loud, but I thought the tips revealed some of the problems of this society, since they pointed to a serving role for the woman. ¿Quién es la tierra a la que estás trabajando? Esto nos pertenece a nosotros. Es una herencia. Ajá. De parte de mi suegra. Ajá. Sí. ¿Ella te la heredó a vos o a tu esposa? A mi esposa. Yeah. Como no tengo un trabajo, mi suegra no le gustó. Ella pensó que le voy a dejar con los hijos. Ah. Ajá. Miraba como un vago. Simón. ¿Y eso te dijo? Sí, que no se casara porque no voy a poder mantener. Si tuvieras estudio, una profesión, ella no me estuviera diciendo esas palabras. O sea, donde vivimos en esta tierra, ¿sí? La mayoría de los hombres trabajan más que las mujeres. Ajá. Pero de pronto mi esposo no es así. O sea, yo soy como hombre, trabajo yo. Ah. Tanto en la plata como en el terreno. Entonces, viendo esas cosas, a mi mamá no le gustó. Yeah. Entonces. ¿Y a usted no le molestó? Sí, me molesta. O sea, con mi esposo, pero no con mi mamá. Yeah. No se arrepiente de no haberle hecho caso a su mamá. Sí, a veces sí. ¿Sí? A veces sí.
A veces cuando nos discutimos, lo que me molesta es que ponga empeño, un poco de empeño en el trabajo. Sí, eso me gustaría, pero con todo lo que está pasando, igual tengo, le quiero a él. Sí, qué bueno. A few hundred kilometers further, the annual Chagra rodeo was taking place. I heard Chagras are Ecuador's rich farmers who value land ownership even more. I had hoped to find a unique perspective on the role of the mother-in-law. But I arrived too late at the festival and everyone was rather tipsy. ¿Qué es un verdadero hombre chagra? El hombre chagra significa hombre labrador de la tierra. La chagrería es labrar la tierra, construir su hacienda, tener su ganado, tener sus herramientas, tener sus sembríos y disfrutar de estas fiestas que nos dan la oportunidad a la ciudad. Son muy, ¿cómo decirlo? O sea, son muy ostentosos de yo puedo dominar el caballo, yo puedo hacer esto. O sea, son como que más rudos y piensan que por lo que son o por lo que poseen, pueden tener a cualquier mujer ahí a sus pies, se podría decir. ¿Son más machistas? Sí, ¿sí? mucho más machistas. I caught myself walking with my legs further apart. I was trying to show the manliest version of myself again. In Latin America, I've developed a strange fear to show my soft side. I drank more than I wanted and feigned indifference with what I saw as animal cruelty. Because Latin American men don't talk about certain things, like animal suffering, fashion, vulnerabilities, blunders, cosmetics, parenting, the smell of diapers, whether clean or dirty, and music by female artists. But I thought the topic of mothers-in-law was okay. ¿Qué tal tu suegra? Oh, mala. ¿Por qué? Te conocí 17 años. Me casé. Gracias a la ayuda de mi madre y mi padre, estuve con ella. Ella me hizo mucho daño a mí. ¿Tu suegra? Mi suegra. ¿Por qué? ¿Qué te hizo? No le gustó que yo sea marido de la hija de ella. Me hizo muchas cosas. ¿Y aquí anda la suegra? Aquí. ¿Aquí anda? Sí, aquí anda. ¿Dónde está? Ahora, ya. ¿Y ya la saludaste? ¿Por qué tengo que saludarla? No, jamás. El saludo es respeto. Pero esa no se merece el saludo ni el respeto. Es una maldita. ¿Y dónde está la suegra? Por allá. ¿Cuál es? Justamente, si le ves al poncho de viñas, ya con bufanda. ¿Dónde está el man de chompa roja, Madolajito? Ahí está la suegra. ¿Y qué color de camisa tiene? Está con unas rayas plomas y rosadas. Con rosadas y plomas. Se ve bonita tu suegra. No te vayas a entrevistar. ¿Puede llamar a la policía? Prohibido acercarme y prohibido hablar de ella. ¿Pero vos entonces maltratabas a la hija o no, qué? No. Vos eras un buen marido.
era buen marido, sino que nunca le gustó que estuviese conmigo. Ah. Ese hijo de puta esa. ¿Y sigue junto con la mujer? No, me separé. Ah. Logró que me separe de ella. ¿La suegra? Sí, la suegra. Y ahora, la suegra, hijo de puta, logró que se case con otro. ¿De verdad? Que era más peor que mí, hijo de puta ese. Y ahora arrepentida la vieja, hijo de puta esa. Las suegras son unas culebras venenosas, malditas. ¿Sí? Sí. Ay, los toros no matan nada. Ay, los toros no matan nada. Ay, si los toros me mataran. Ay, si los toros me mataran. Ay, ya me hubiera muerto yo. Ay, ya me hubiera muerto yo. Dolor de cabeza, ay, para el dolor de cabeza. Hay aspirina y Finalin, hay aspirina y Finalin. Ay, para matarle a mi suegra, ay, para matarle a mi suegro. Ay, con la guita y racumí, ay, con la guita y racumí. Que la vida sí se goza cuando se tiene otra moza. Que la vida sí se goza cuando se tiene otra moza. Y en la casa con mi moza, y en la choza mi otra moza. The rodeo made me love Latin America even more. But the lyrics about affairs and recipes for mothers-in-law have a deeper meaning. It says a lot about how boys grow up around here. I shouldn't generalize, but I thought of all the boys who grow up here thinking that women are there to take care of them. It starts with little girls serving their brothers' food. This perpetuates machismo, leading men to think they own their wives. So I wondered, shouldn't mothers-in-law be a bit wary around here? Just look at the femicide rates in Latin America. I had crossed the Colombian border. Here, the femicide numbers are even higher. What happened in this village 3 years ago is still the talk of the town. ¿Dónde salió? Ese es el periódico donde salió mi hija. Asesinada de estudiante, profesor asesinó a su alumna. La hermosa mujer recibió de parte de sujeto un disparo en el cuello. Al parecer se trató de líos personales. Él es su yerno, ex yerno. ¿O no lo llama yerno? No. No. Él no sabe el daño tan grande que hizo. ¿Y por qué dice se busca? ¿Todavía se busca? Porque todavía se busca. Él se voló. No lo agarró la policía. No. Él todavía está huyendo. Ya le dieron, ya fue la audiencia, ya le dieron 25 años. 25 años. 25 años de sentencia. De sentencia. Pero no está preso. No está preso. Tiene sentencia como reo ausente. Pésame, porque debe ser duro perder una hija así. No le digo que entre más antes, más falta me hace. No sé si es porque me voy volviendo más vieja o... Pero la verdad es que esa niña me hace mucha falta. ¿No la pasa? No. No hay un día de mi vida que no. No me acuerde de ella. Yo me paro en la ventana a ver si de pronto la veo entrar. Como ella de mami. Mami. No, eso es muy duro. No me lo deseo ni a mi peor enemigo que no tengo. Ni él, porque todo lo estoy dejando a mi Dios. No, mi corazón no tiene
por odiar a nadie. Yo solamente le pido justicia. Justicia. Si no hay justicia humana, que sea la de Dios. Yo creo mucho en Dios, mucho. ¿Y por qué la mató? Por celos. ¿Celos? Celos porque ella le dijo que no vivía más con él, entonces él era un hombre muy orgulloso, él estaba acostumbrado que las mujeres le rogaron y todo, entonces, porque nunca había tenido una como mi hija. Estudiosa, echada para adelante, bonita. There was a little boy in the room named Sam, the son of the murdered daughter. He had been there when it happened, so his grandmother and aunt preferred not to discuss the details. I said I'd rather not discuss the details either. Luckily, the murderer was not his father, but his new stepfather. I felt like saying something to Sam, but nothing seemed appropriate. What do you say to a 10-year-old who has experienced such a thing? His grandmother said she asked him to sleep over during our visit, so people would see the tragic consequences of femicide, but also how much love he still gets, and that he would probably fall asleep touching her earlobe, because that's what he used to do with his mother. I arrived at the Magdalena River. The end of the Andes was in sight, but I wasn't there yet. I wanted to show how beautiful love can be here, and that all this jealousy also means a lot of passion and romance. Because on this boat, a young man had prepared a big surprise for his girlfriend. Suegra tranquila. ¿Sí? Sí.